corazones, mis amantes del pelo y mis wig lovers. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Bien, pues que os vengo a traer hoy una colaboración con Social Eras, que la verdad me han mandado cuatro prendas que he elegido yo y que todavía no las he probado. Sí que es cierto que ahora me acabo de poner este top y estos leggings y las dos cosas, y ambas cosas me encantan, me fascinan. Antes de nada, perdón por la tardanza en el canal, hace mucho calor estos días. Aunque aquí en Galicia no ha llegado la ola de calor, pero bueno, podía ser peor. Que estuve de vacaciones casi 15 días y bueno, tenía ganas de volver al canal. La verdad es que no dejé nada preparado porque dije yo, mira, necesitas unas vacaciones, necesitas descansar y ya cuando vuelvas coges el canal pues con más ganas, con más fuerzas. Y es cierto, a partir de ahora pues tendremos vídeos todas las semanas, Nia va a hacer cambios de pelo, de look y todo eso. También os traeré hauls de compras y también os traeré transformaciones y todo eso. Bueno, dicho esto, que no quiero prolongar mucho el vídeo, os voy a enseñar las cuatro prendas que me han enviado Social Eras. Y bueno, vamos a empezar por este top. Y diréis muchos, ¿cómo te ha crecido el pelo, Nia? Sí, la verdad es que me ha crecido un montón. Siempre tiene que haber una puñetera moto en medio de los vídeos. Vale. Creo que ya se ha ido. Bueno, pues os voy a enseñar este top. Yo soy de tops principalmente para andar por casa y así. Intento andar con tops porque las tiras cruzan en la espalda y eso hace muchísimo mejor el estar recta, ¿no? Porque las tiras, aparte que me clavan aquí totalmente, pues no sé, pues me hace otro tipo de curvatura y acabaré enchepada. Pues no sé, iré por la calle así, ¿sabéis? Es que tengo que corregir muchísimo la espalda, además que yo padezco de problemas de espalda. Y bueno, pues los tops estos me vienen genial. Además, este top lo bueno que tiene es que podéis ir a hacer deporte, a ir a correr y demás. Y podéis meter por aquí, por detrás, pues nada, vuestros auriculares. Trae una espumilla redonda de relleno que la verdad está genial. Y listo. Bueno, yo la verdad es que noto que la espalda, cuando ando con este tipo de tops, pues que la espalda ando más recta y no tengo sobrecargados los hombros. Entonces, esto genial. La calidad también es buena, me ha gustado un montón. Y ahora os voy a enseñar los leggings, que los leggings son una pasada, además que son de tiro alto. Como veis, aquí en la parte de la barriga la recoge muy bien. Aquí la chica fitness. ¡Uy! ¡El sombrero quería formar parte del vídeo! Aquí que se vean bien. Esto lo lleváis a pilates o vais a correr o lo que sea, esto no se os cae, son unos leggings súper buenos. Hoy vamos a poner a prueba la elasticidad de Nia. ¡Ay, aquí abajo! Vale, venga, aquí abajo están cortados, señores. No tienen nada de costuras. Vamos a hacer unas pruebas que yo podría hacer ahora mismo el yoga challenge, ni de coña. Pero bueno, para que veáis la elasticidad que se tiene con estos leggings, señores. Y para abajo, y para arriba, y para arriba. Y no se ve la rajita. Bueno, vamos a las siguientes prendas, que son dos camisones. Bueno, ahora os paso a enseñar este camisón que tiene encaje por aquí de color blanco y por debajo de la cintura. La calidad de la tela es súper buena, es elástica, no sé, es súper suave, me gusta un montón. El color que me he pedido pues es un azul así, un color azul bebé, creo que se le llama. Me sienta muy bien, es flojito, la verdad es que para dormir pues estupendamente. No sé qué tal lo estaréis viendo, pero a mí la verdad me encanta, súper bonito, vamos. Y vamos a la última prenda, que es otro camisón, pero en negro. No me puedo mover mucho con él, señores, porque si no se me verían las nalguillas completamente. Así que de este tendría que pillarme una talla más, las cosas como son. La tela es súper buena, me encanta el... Me encanta el encaje que tiene por aquí, por la zona del pecho. Yo llevo sujetador en estos momentos porque si no, no me sentiría muy cómoda
con las lolis por ahí. Así que bueno, creo que queda súper bonito, lo que pasa que una talla más no vendría mal. Y bueno, sí, aquí estoy yo con ropa de deporte otra vez. Nada, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya entretenido, espero vuestros deditos arriba. Si conocéis la marca, pues dejármelo aquí abajo y contadme qué habéis comprado en esta web. Y nada más, yo la verdad que me quedo muy contenta con las tres primeras prendas. La verdad que el último camisón, el negro, me da mucha pena porque me queda pequeñito, pero bueno, se lo regalaré a alguien. Así que nada más, os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Mimitos para